Y para terminar, una cosa bonita. Seno de 2 alfa partido. 1 más coseno de 2 alfa igual a tangente de alfa. Aquí puedo partir de aquí. Está viendo que el seno de 2 alfa es. Está muy fácil. 2 seno de alfa, coseno de alfa partido. 1 más coseno de 2 alfa, que es coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Pues nada. Lo mismo que eso antes. 2 seno de alfa, coseno de alfa, partido, como necesito el coseno abajo, menos seno cuadrado de alfa sería menos 1 más seno cuadrado de alfa. De aquí. Me queda 1 menos 1, 0, coseno cuadrado más seno cuadrado, 1. Y como demuestro yo que esa es la tangente, ¿eh? Si el coseno tiene que estar abajo. Y el 2 que hago yo con él. Ay, la madre que me parió. Pues se lo copio mal. Seno de 2 alfa es eso. Siempre hay momentos de pánico como este, luego sale. No es un gran problema. Ay, la madre que me parió, ya está. Que esto es coseno. Queda 2 coseno cuadrado de alfa, que lo puedo escribir coseno de alfa, esto va con esto, y queda seno partido coseno, que es la tangente, si lo he hecho antes. Es que se me ha ido la perola.